Ay, afortunadamente, siempre aquí en la Ciudad de México existen las posibilidades de que nos podamos sorprender, de que podamos caminar por los diferentes barrios de la ciudad, de los museos y de lugares que son tan emblemáticos como puede ser el claustro de Sor Juana. Y un lugar en donde, pues, aparte de recorrer pues, parte de estos edificios icónicos que le albergan, pues siempre tiene una oferta cultural que atrapa a todos los visitantes. Y en este caso les quiero invitar a que vayan a nada menos que lo que es la exposición El mito de lo eterno femenino, arte a cargo de la artista peruana Quilla Piqueras. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Oye, pues Muy ya que estás, ya bien. recién estrenaste ahora el 15 de noviembre en la celda de Sor Juana en Isasaga 92 en el Centro Histórico, con esta muestra que de hecho tú ya tuvimos el gusto de conocer parte de tu trabajo. Anteriormente estuviste, creo que ya te está gustando mucho México. Eso quiere decir que tratamos bien a los artistas, a los peruanos y sobre todo a las mujeres que, como dice, no se nace mujer, se llega a serlo, Simón de Beauvoir, ¿no? Exacto. Cuéntanos. Ahora con nuevo look. Ahora con el pelo corto y de mi Sí, la vez pasada color. venías con el cabello largo, me acuerdo, Sí. un poco más rebelde. ¿Qué, qué puede encontrar nuestros amigos que les encanta el arte pictórico? Y además, lo que es el performance, porque tú trabajas otro concepto. Sí, a mí me gusta la experiencia escénica multidisciplinaria, me gusta que el arte sea una experiencia sensorial completa. Me parece interesante invitar a la gente a esa experiencia a través de mi trabajo. Una cosa es acercarte a la obra directamente y otra cosa es tener esa oportunidad de esos 20 o 30 minutos de vivir una experiencia sensorial con las distintas artes, ¿no? Y apaciguar un poco pues esa mente como ruidosa que traemos todo de la vida cotidiana, ¿no? Del esfuerzo cotidiano que uno hace en su trabajo y en el mundo. Entonces, para mí es como una suerte de ceremonia o rito, de alguna manera, para aperturar el poder invitar a la gente a eso, que me acompañen en ese viaje. Es como invitarlos e introducirlos en esa cosmovisión mía a través de la danza, de la música, de las luces, de esa visualidad como integral que manejo en el espacio escénico, ¿no? Y creo que luego cuando se acercan a mi obra es más fácil comprender de dónde proviene todo este universo mío, ¿no? Que finalmente es parte del universo en general, ¿no? Creo que ahí nos Claro. encontramos todos. Bueno, hay unos perdidos que todavía no se encuentran. Déjame te digo. Oye, pero mira, estamos viendo parte de lo que es el trabajo. Esta es la instalación, Sí. que de hecho es famosa por sus vírgenes. Ya es un trabajo que tú has sido reiterativa con este, que para ti significa, y afortunadamente a nivel estético, pues nos genera mucha mucha atracción, vamos a decir, más allá de lo que se pueda simbolizar como tal la Virgen de Guadalupe, ¿no? Para mí la Virgen de Guadalupe es un arquetipo muy, muy poderoso Totalmente. del sagrado femenino en sí mismo, ¿no? O sea, creo que supera el esquema de la Virgen en sí mismo y habla de una fuerza femenina sagrada que está en el universo, que está en la tierra, que está en nosotros mismos y ella es un ícono que habla de esa fuerza, ¿no? Oye, ¿qué te planteaste para esta exposición? ¿Qué diferencias tuvo con lo que presentaste en este año aquí en México? En esta oportunidad he querido poner muchísimo énfasis en el espacio que estaba ocupando, que es la celda de Sor Juana. ¿Cómo llegas? ¿Ellos te hacen la invitación, alguien ve tu trabajo o tú llegas como todo mundo y tocas la puerta? Tuve la suerte de poder conocer a la rectora, a la lindísima rectora Carmen López Portillo, a través de la directora del Museo de San Carlos, mi adorada Carmen Gaitán, es una gran amiga mía aquí en México. Tuve la suerte de poder compartir mi trabajo con ella y ella inmediatamente conectó con lo que yo traía en relación al Claro. femenino sagrado y me ofreció el espacio. Y bueno, en este caso yo quería pues rendirle tributo al espacio, ¿no? Para empezar, o sea, de alguna manera mi propuesta en general, ¿Desde cuándo lo conoces? el claustro desde hace un año.
Pero a Sor Juana la amo hace muchos años. No, sí, pero ahorita me estás hablando del espacio. Ajá. Entonces quiere decir que sí hubo una conexión desde que tú la viste. Hubo una conexión primero con Sor Juana, la verdad. O sea, con ella como esta fuerza, ¿no?, brutal, así femenina, que se enfrenta al patriarcado, que se enfrenta a los poderes religiosos, para ser honesta consigo misma, para ser honesta con esa pulsión creativa, con esa pulsión vital que brotaba de ella, y cómo hace un camino pues de una integridad impresionante, ¿no? Claro. Y nos abre camino a todas las mujeres luego, o sea, y a los hombres también. Y además hay que leerla, ¿eh? Pues sí. O sea, es maravilloso. O sea, a mí me inspira muchísimo su vida, ¿no? Por claro. Ahí empezó el romance con el espacio. Porque a veces uno como mujer pues... O sea, tú la conoces primero por su obra y posteriormente ya estás aquí en la Ciudad de México y decides ir a ver el claustro. Sí, el año pasado por el Festival Viva Perú hubo un evento ahí en el claustro y ahí tuve la oportunidad de conocer. No nos conocimos. Exacto. Y yo estaba inaugurando en la Galería en Polanco. Exacto. Mi exposición El Jardín de los Sueños. Y bueno, esas cosas, pues esos romances así, esos amores interiores que uno tiene con ciertos íconos, ¿no?, universales, en ese momento me inspiraron mucho a crear una performance. Y luego se dio lo de la sala, y cuando resultó que yo iba a ocupar la celda de Sor Juana, para mí ahí se armaron todas las piezas. Claro. ¿No? Era como perfecto, porque es que sí siento que es muy importante, siento que es vital atender a ese espacio, al lugar que ocupa en nuestro universo, ¿no?, nuestra sociedad también, ¿no?, a devolverle ese poder y ese lugar que ocupa el sagrado femenino, y que no creo que sea exclusivamente solo para las mujeres, creo que es un aspecto del hombre también, que está relacionado con su aspecto sensitivo, que está relacionado... No, que tiene que ser totalmente, esa parte que se ha perdido, ¿no? O sea, realmente ya hay una falta de identidad, incluso al no reconocer. Si antes ya lo había por la cuestión machista, ahora por la cuestión de los tiempos, de cómo vivimos con esta locura del tráfico, o sea, te vas olvidando de sentir, o sea, vas dejando tu lado de que tienes ganas de llorar porque no llegas, ¿no? O sea, cosas como esa, y qué mejor que a través de lo que es el arte. ¿Cuánto tiempo te lleva preparar esta exposición? Vengo trabajando un año para esta... Pero tengo obra de muchísimos años de elaboración, la verdad. Porque es que he construido un espacio escénico en esa sala, donde, como ves en la performance, en las imágenes, se ven los dos portales, que son estas piezas muy grandes, que son para mí mi escenario en el momento de la performance, que representan cada uno de ellos una puerta de entrada a distintas dimensiones. Por un lado, a la naturaleza, que para mí es infinita, ¿no?, a la naturaleza que vemos en este mundo, y por otro lado es una puerta de entrada a esa naturaleza interior nuestra, que también es insondable, que también es infinita, a la que muchas veces no nos atrevemos a entrar. Entonces, como tú dices, no le hemos rendido, de alguna manera, nuestra humanidad le ha rendido culto a la mente y al cerebro racional, y todo nuestro sistema económico y todo nuestro mundo está sostenido en esos cimientos, en el cerebro racional, en la mente racional. Entonces, de alguna manera, lo que propongo es atender un poco a otro lado, ¿no? O sea, mirar qué encontramos si es que nos permitimos sentir la vida en vez de pensarla. O sea, ¿cómo puede ser la experiencia humana si podemos sentir la vida? Si nosotros podemos sentir, entonces podemos sentirnos los unos a los otros. Entonces podemos generar empatía. Entonces podemos tener compasión. Entonces podemos ser humanos. Es como, de alguna manera, alguna vez un maestro me hizo ver eso. No estamos como segmentados, estamos partidos, ¿no? Sí. Percibimos la vida solo desde este disco duro que llamamos mente. Uh-huh. Pero y luego, ¿no?, todo eso insondable que no podemos controlar en el universo, ¿por qué le tememos tanto? ¿No? Es igual con nosotros mismos, ¿por qué eso insondable, esa profundidad nuestra, ese sensitivo nuestro, por qué le tememos tanto? ¿Por qué tememos a verlo? Porque pues cuando uno siente, a uno le puede doler. Claro. Y nadie quiere que la vida le duela, pero igual nos va a doler. Además, es necesario. O sea, como experiencia, sí es necesario. Pues sí. Porque, digo, no puedes desarrollarte al 100 cuando... Bueno, hay dos caminos. Una es a través del dolor y otra a través del amor. Pero la cuestión es, si no estás reconociendo el amor, digo, bueno, entonces a veces un poco de aquello te puede sacar lo mejor de ti. O sea, como puede ser en este caso Sor Juana, que bueno, todas las limitantes pues logran que en un momento dado
pues todo ese talento surge. O sea, cuántas mujeres en la historia, ¿no? Yo pienso en el arquetipo del femenino sagrado, pienso en Sor Juana, pero pienso también y me conecto y siento todas estas otras mujeres históricas increíbles que han abierto camino, pero de una manera como unas guerreras y que han sido invisibilizadas y que han sido puestas en la sombra por esa misma potencia que llevan, porque yo creo que finalmente la fuerza de la mujer, cuando una mujer está empoderada, cuando una mujer conoce su naturaleza y está conectada con esa fuerza, y está conectada con el universo y con las fuerzas de la naturaleza, pues claro que puede generar temor, porque no es domesticable, ¿no? Y un poco, ¿sí?, esta exposición va por ahí, o sea, en el texto curatorial, el curador cubano maravilloso, crítico de arte, Daniel Alfonso, lo ha redactado de una manera impecable, y ahí me doy cuenta cómo él puede estar tan conectado también con ese lado femenino suyo, ¿no? Él habla, pues, de que yo estoy rindiéndole tributo al sagrado femenino a través de los arquetipos ancestrales en las fuerzas de la naturaleza. Tanto la cultura peruana como la cultura mexicana compartimos una ancestralidad muy poderosa, ¿no? Y en estas culturas, en ambas, la presencia femenina es indispensable. No, totalmente, totalmente. ¿No? Está en todos lados. Son las deidades, son las diosas, son las pitonisas, no son las musas. Son las madres. Son las diosas. Sí, todo. Como el objeto de deseo también. Madre de todos los dioses, Coatlicue, sí, que se llama este personaje. Sí, sí, sí. Espectacular. Yo me quedé, cuando fui al Museo de Arqueología, me quedé así. Dije, no puede ser. ¿No? Oye, ¿qué puede esperar la gente en esta? Porque estás hablando de que obviamente estás trabajando a diferentes niveles, sí, en la instalación. Entonces, ¿en qué momento es recomendado ir? ¿Cada cuando se presenta dentro de la exposición todo lo que es el happening, vamos a decirlo? Bueno, ahorita pueden ir a visitar la sala de exposición. Está la obra, son 17 obras expuestas. Varias, la mayoría de gran formato. Estamos planeando para la clausura, eso está por definirse, ya te voy a comentar. Otra performance, tenemos una visita guiada el próximo miércoles, que es Noche de Museos. Ahí también pueden acercarse a compartir la obra y un poco los fundamentos y la historia detrás del trabajo. Y bueno, esto es hasta el 7 de diciembre, es corto tiempo. Ya, poco tiempo. Sí. ¿Y qué va a pasar después de que termine esto? Obviamente porque todo el trabajo lo vas a llevar a otro lado, ¿no? Sí. Bueno, algunas obras se quedan por aquí. Eso está muy bueno. Algunas obras se quedan por aquí con sus dueños. ¿Ya? Y otras obras regresan a Perú. Fueron, lo vieron y lo compraron. Sí, hay obra que ya está también separada desde antes. Ah, qué padre. Desde antes de que yo viniera. Eso me da mucho gusto. Sí. Porque habla de que en México, sí, la gente, aparte de que le encanta el arte, es conocedora y sabe de lo que significa el valor de tener una obra. Yo siento que la manera en que reciben mi obra aquí es bastante conmovedora para mí. Creo que eso que te comentaba antes, esto de compartir esta ancestralidad, aunque no la manifestemos en nuestra vida cotidiana, yo creo que sí la llevamos dentro. Entonces, esa fuerza que yo trato de recuperar en lo mío, en mi tradición, es como que palpita y no sé, repercute también en la gente aquí, yo lo siento, ¿no? Que es como que conectaran con una parte suya también a través de la obra. Finalmente, uno es un, como conversábamos ahora acá afuera, ¿no? Uno es un mensajero como artista, ¿no? Uno es un servidor, en el sentido más elevado que esa palabra tiene para mí, ¿no? Uno está al servicio de su gente, uno está al servicio de su comunidad, uno hace un trabajo metódico, día por día, hora por hora, minuto por minuto, para poder traer un mensaje que traiga en mi vida, ¿no? Que traiga vida, que refuerce esa conciencia de que estamos vivos y que ese es el milagro y que todas estas fuerzas de la naturaleza, nosotros no estamos separados de ellas, nosotros no estamos separados del universo. Nuestra mente racional nos hace creer que es así, nos hace creer que podemos dominar las cosas como creemos dominarlas en el mundo, uh-huh, pero en realidad este universo es inconmensurable. Y además tolerable. Entonces, nos aguanta. Y nos permite estar aquí. Claro. Con lo que andamos haciendo. Un amor muy grande, ¿no? También podría uno entender esto como un amor inmenso, ¿no? De esta creación que nos permite experimentar. Como una madre. Exacto, exacto, exacto. Entonces, al final uno lo que hace es eso, ¿no? Abocarse a esa intención. Al menos yo como artista, sé que uno puede hablar de muchísimas cosas, uno puede hacer muchas críticas, uno puede tantas cosas que uno puede decir de la realidad que tenemos como humanidad.
que es bastante terrible, es bastante desoladora, ¿no? Que yo creo que es como estar viviendo un punto en el que todos convergen, o sea, las situaciones convergen, porque no es nada más de un lugar, o sea, ya es a nivel global, ¿no? Entonces, es como esas señales que dices, ¿hasta qué parte no entiendes, no? Exacto. La naturaleza habla, ¿no? Nos habla todo el tiempo, nos pone en nuestro sitio cada vez que tiene que hacerlo. Pero además, sí creo que hay una responsabilidad como seres humanos, ¿no? De poder traer alma a esta vida, ¿no? De hacer que la vida realmente nos palpite dentro, ¿no? Sabes que se acaba y se acaba. Entonces yo como artista todos los días no es como mi compromiso, mi meditación, es decir, a ver, ¿para qué estoy yo acá? Porque yo he sentido el alma de esta tierra, yo he sentido el alma de esta, de mi país, de este planeta. He tenido la oportunidad de poder percibirlo en todo mi ser, en todas mis células. He tenido ese regalo. Entonces, ¿cómo no lo voy a comunicar? ¿Cómo no voy a comunicar que tenemos que rescatar el alma? Que tenemos que rescatar ese aspecto sensitivo nuestro, que tenemos que rescatar ese corazón nuestro. O sea, que podemos tener la oportunidad de vivir la vida de otra manera. Entonces, en el arte, claro, en la performance sí puedo usar ciertas escenas donde trabajo la crítica, pero en mi pintura yo tengo que proponer. Prefiero no andar criticando, prefiero proponer dimensiones más gentiles, dimensiones con más energía, otras puertas que uno puede recorrer en la vida. Y que permites entonces que la obra sea interpretada. Pues sí. Porque al final de cuentas ahí ya la complicidad del que está apreciando es precisa, o bueno, complicidad o no, pero que haya una reacción. Porque esa es la labor de un artista. Pues sí, y es alucinante ver, porque las personas están más o menos conectadas con su mundo interior, eso está claro. Hay gente que está más conectada, hay personas que están menos, que han tenido menos oportunidad de trabajar en ello también, porque claro, la vida te pone en situaciones que uno no necesariamente elige, obviamente. Pero me parece emocionante ver que ese mundo interior en todos nosotros en algún lugar tiene una relación, porque nos encontramos. Claro. ¿No? Y el arte es como una bendición para eso. Cuando tú haces un trabajo honesto, cuando tú estás comprometido con lo que haces, tocas corazones. Y cuando los corazones se encuentran, pues ahí aparece la magia, a mi manera de ver. No, así es. Aparece la magia de lo que el ser humano es capaz de hacer. O sea, yo me pongo a ver en la historia de mi propio país, ya, lo que ustedes tienen también ancestrales para caerse de espaldas, porque es impresionante, ¿no? O sea, yo podré entrar al Museo de Antropología 3 millones de veces y nunca me cansaré. Y además hay que ir varias veces, ¿verdad? Es que nunca dejas de impresionarte y nunca dejas de admirarte. Pero digo, ¿cómo podemos venir de una historia humana de esa potencia creativa? O sea, mira lo que hemos creado como humanidad. Mesopotamia, Egipto, el Perú prehispánico, México ancestral. ¿Y qué estamos haciendo en el arte ahora? De todo, ¿no? Pero, ¿a quién servimos? Sí, exacto. ¿Servimos al comercio? ¿Servimos al mercado? ¿O servimos a la gente? O sea, ese es mi cuestionamiento. Híjole, nos podemos pasar varias horas con esa. No, porque es, sí, o sea, hay una clara dirección hacia ser comercial. Y no es fácil, o sea, más bien hay que ser bien guerrero y hay que ser muy fiel a uno mismo. No significa que uno no tenga que vender, pero por Dios, finalmente tu obra de arte es una expresión de tu ser. Entonces, yo al menos llegué hasta aquí siendo honesta con mi camino, siendo leal a eso que palpita acá dentro, eso que vibra dentro de mí, eso que me da ganas de levantarme de la cama y comenzar a sacar color. Claro. Así llegué hasta acá. Entonces digo, pues así sigo. Me digan lo que me digan en el sentido comercial, porque es que yo creo que cada uno tiene una visión única que compartir. Y si te lo permites, como eso que decíamos hace un rato, si uno se permite, se da el encuentro. Claro. Y por Dios, para eso estamos aquí. Aquí nadie ha venido, o sea, ok, sí, venimos solos y nos vamos solos, pero aquí venimos a compartir la vida. Y así la hacemos más gozos. Y mientras más sustancia tenga la vida, más posibilidades tenemos de disfrutarla. Totalmente. Desde lo más sencillo. O sea, no estoy hablando de y desde grande. Lo más sencillo como es apreciar una obra de arte. Exacto. Porque no se necesita nada más que plantarse enfrente de, en el caso de una obra pictórica, plantarse y dejar escuchar. Exacto. O sea, oler, o sea, sentir, que son mucho de las pocas, pues sí, son de las cosas que de repente se nos olvida. Darnos cuenta de que sí tenemos la capacidad de poder discernir lo que estábamos viendo, lo que estábamos escuchando, lo que estamos palpando.
Y además yo creo que este lugar en específico tiene esa virtud. Te permite que puedas adentrarte y que puedas develar o que se pueda develar ante ti el mito de lo eterno femenino. Esa sala es espectacular. Sí. O sea, yo no puedo más de la emoción. Con las paredes así de piedra y esta sensación, esta energía que hay adentro, que para mí es una energía muy sagrada. Porque es que cuántas mujeres pasaron por ahí a su manera. Yo no soy, mi camino no es el de la religión católica a nivel espiritual. Mi espiritualidad está relacionada con la naturaleza, para ser tan honesta. O sea, por ahí va mi viaje espiritual, personal. Pero cuántas personas rindieron tributo al sagrado, a lo sagrado ahí. Cuántas personas oraron horas tras horas, días tras días. Esa energía está ahí. Claro. Cada cual vive su espiritualidad. Es muy personal. La relación con lo divino Entonces, imagínate todo eso y aparte, la energía que ya trae tu trabajo. O sea, la experiencia no se la deben de perder. Vayan, esto va a estar. La exposición de Quilla Piqueras, el mito de lo eterno femenino, va a estar ya desde hasta el 7 de diciembre en la celda de Sor Juana, en Isasaga 92, Centro Histórico, en la Ciudad de México. Entonces, no se deben de perder. La verdad, su trabajo es maravilloso. Búsquenla, googleenla, síganla en las redes. Y vale la pena que todo esto que nos está proyectando, que nos está compartiendo, puedas vivirlo a través de la experiencia de lo que es tu arte. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por invitarlos a todos y me ha encantado eso que dijiste. Me encantó eso que dijiste en relación al sentir y creo que en esta exposición, en resumen, al hablar de las fuerzas de la naturaleza, estoy hablando de eso, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad como seres humanos de albergar mucha más energía de la que estamos usando. Tenemos la capacidad de absorber y tomar del universo y de las fuerzas de la naturaleza mucha más energía de la que tomamos. Y creo que eso puede cambiar totalmente la percepción que tenemos de la realidad. Porque cuando uno tiene más energía, la conciencia sube. Y uno puede percibir otras dimensiones de esta realidad que son bastante maravillosas. Entonces me encanta eso que dijiste, porque justamente con las fuerzas de la naturaleza para mí se trata de sentirlas. Y de darte cuenta que no estás separado de ellas. Claro. Están dentro de ti y de alguna manera en esta muestra reivindico esa visión en el eterno femenino fue un concepto que se creó desde el 1600 para definir a la mujer en un lugar donde la mujer pues era la musa, la calma del lago, el referente para el hombre, la que guiaba por el buen camino. Exacto. Simone de Beauvoir dice, aguanta un ratito, esto es un mito patriarcal para meter a la mujer en ese lugar, en el hogar y no someterla al orden patriarcal. Lo que yo estoy tratando de decir es, las dos cosas son válidas. Sí, la mujer también es la musa, la mujer también es la calma del lago, la mujer también es una inspiración y también es una deidad, por supuesto que lo es una divinidad, ¿no? Uh-huh. Y también como dice Simón, o sea, aguanta, la mujer no se hace según los esquemas que formule un hombre o miles de hombres en la historia de la humanidad. Lo que yo estoy queriendo decir, ambas cosas están bien, pero además, ¿por qué no atendemos un poquito a esas imágenes ancestrales, esos arquetipos ancestrales que hablan de lo femenil? Donde la mujer es la tormenta también, donde la mujer es el huracán también, lo femenino, por así decirlo. Son esas fuerzas brutales que tienen, como aquí viven en México. Creadora. Un terremoto que viene y arrasa con todo. Ustedes lo viven, me tocó estar aquí, ¿no? El año pasado. Sí. Y vivir esa experiencia. Y ver cómo la gente puede ser tan alucinante aquí para acomodarse a la situación y sumar y tal. Bueno, ahí también la Tierra nos está enseñando, ¿no? De la potencia que tiene esta fuerza femenina creadora. No es solo la calma del lago, también es una tormenta. Y en esas fuerzas podemos encontrar muchos recursos para esa resistencia que necesitamos para un sistema que no nos está llevando hacia la salud, ni hacia la sanidad, ni hacia la felicidad. Yo creo que en esas fuerzas de la naturaleza podemos encontrar verdaderos referentes para esa realidad que queremos construir. Reconocerte. Y tener más respeto por este lugar en el que estamos, porque estamos de invitados en este planeta. ¿No? Ay, oigan, pues yo no sé, yo podría escuchar aquí ya, bueno, horas. La verdad yo creo que tenemos ahí una plática. Y de todas maneras estás invitada. ¿Hasta cuándo vas a estar acá? Hasta la quincena de diciembre. Ah, bueno, pues ya se nos va para las fiestas. Entonces, pero vayan por favor a su exposición, no se la pierdan. Y pues qué bueno que viniste aquí. Entonces, acuérdense, el mito del eterno femenino, Quilla Piqueras, esto está hasta el 7 de diciembre en la celda de Sor Juana, en Isasaga 92, en el centro maravilloso de la Ciudad de México. Entonces, gracias.
Gracias por traer esta propuesta y gracias por estar aquí en La Buena Vida. Gracias a ti, Roberto. Yo adoro conversar contigo, ya sabes. Me encanta. Pues ahora me quedé afónico, pero para la próxima me desquito. Ok, bueno, soy Roberto Yáñez. Pásenla muy bien. Esta es La Buena Vida. Bye. RadioTV.mx presentó.